Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Aquí estamos de nuevo con todos vosotros, hoy con un tema también candente de la mano de nuestro amigo Diego Muñoz. Vamos a hablar de los vikingos. ¿De dónde viene esta gente? Esta estirpe de guerreros nórdicos con una destreza, con una fuerza física, con una capacidad de estrategia en la batalla, con un sistema de navegación avanzadísimo. Hay nexos con los celtas, todos son parte del mismo pueblo. De todo este tema hoy nos va a hablar, y sobre todo de los dioses, nuestro amigo Diego. Diego, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por invitarme, como siempre, y aquí estamos. Hola a todos. Claro que sí, esta es tu casa. Bueno, Diego, sinceramente, hay mucha historia aquí porque todo esto está también muy vinculado con los nazis. Los nazis buscaron mucha información sobre los hiperbóreos, esa raza de entidades primigenias para ellos, y ellos, bueno, tú sabes, estaban obsesionados con la raza aria, pero de ahí sí que es cierto que desfilan, estas razas, y los vikingos tendrían mucho que aportarnos en la historia que para rellenar estas lagunas, estos huecos que no conocemos, ¿verdad? Sí, es que lo que entendemos hoy como los vikingos, en realidad no sabemos nada de este pueblo. Hay que dar un dato muy importante aquí, nada más empezar. O sea, que los vikingos estuvieron más tiempo en la tierra que los egipcios, que los mayas y que los sumerios. El pueblo vikingo ha estado muchísimo tiempo y esto es contrastable. Lo vamos a ver aquí en el vídeo de hoy. Y aparte, tengo una sorpresa para vosotros, que me ha costado mucho encontrarla, pero la tengo, que es un documento del siglo, del año 512. Bueno, es que hay que decir al público que realmente es difícil encontrar todo lo que Diego nos cuenta. No sé cómo se lo hace, no le he preguntado qué técnica tiene para encontrar estas fuentes, pero amigos, de verdad os confieso que es alucinante cómo este hombre accede a datos muy, muy difíciles, muy inaccesibles. Bueno, mi primera pregunta, Diego. Los dioses que civilizaron Sumeria, ¿tú crees que están relacionados con los vikingos y estas razas nórdicas hiperbóreas? ¿O crees que se trata de otro tipo de entidades divinas? Bueno, ahí has dado bien en la tecla, como digo yo. Yo creo que eran varias razas y varios seres. Pero recordemos que son los mismos dioses en diferentes épocas con diferentes nombres. Por lo tanto, los dioses estaban presentes siempre y lo que cambiaba era el tipo de razas que crecían a su sombra, como digo yo. A su alrededor, a medida que iban fundando culturas, cambiaban los nombres, cambiaban, por ejemplo, pues cuando hablamos de Sumeria, pues tú sabes los grandes dioses, An, Enlil y Enki, pero luego ya cuando llega la cultura acadia se enaltece mucho más a Marduk y lo convierte, ya finalmente se acaba convirtiendo en el gran dios supremo de Babilonia. Entonces hay esos pequeños matices en las culturas, pero ¿tú crees que todos son lo mismo? Sí, sí, yo creo que todos son los mismos, con diferentes nombres. Y hoy vamos a dar aquí un dato que es increíble, pero primero, si me permitís que nos metamos con la introducción en el tema para saber por dónde vamos, ¿de acuerdo? Los romanos, a las tierras del norte, la llamaban Escandinavia, ¿no? Y allí vivían unos hombres terribles, que eran unos hombres de gran tamaño, con ojos azules, con el pelo rubio, y decían que algunos tenían el pelo hasta gris. Estamos hablando de los vikingos, de los verdaderos, que eran suecos, noruegos, finlandeses y toda esa zona. Pero el pueblo vikingo en sí, lo que dice la ciencia ortodoxa, y la historia dice que la primera mención que se tiene sobre los vikingos es en el año 793, con el primer ataque vikingo sobre Europa, que lo estoy leyendo textual, en el monasterio de Lingespad. Y ahí fue donde se conoció al pueblo vikingo, según dice la ciencia ortodoxa y la historia. Pero esto lo vamos a contrastar aquí, ahora mismo. Hay que decir que los vikingos llegaron con sus dracas, sus barcos dragón o barcos cisne, remontaron aquí en Europa, llegaron a remontar el Guadalquivir, saquear Sevilla, llegaron hasta Sevilla, David, llegaron a remontar el Ebro y secuestrar al rey de Pamplona. O sea, esta gente sabía lo que hacía, eran guerreros bravos
rendían culto a Odín, un dios que premiaba a morir el combate, premiaba la bravura, era el dios de la superación personal, él encarnaba el panteón de los dioses. Esta gente era muy, muy, muy poderosa y lo creía. Y lo que tú crees, o sea, el pensamiento crea. Esta gente sabía lo que hacía. Y esto es la primera mención que se hace en la historia de aquí en Europa. Pero, ¿qué te parece si te digo que han encontrado en Laponia unas runas con idioma futak, que es el idioma rúnico, y la han datado, como las runas están en madera, se han podido datar? Las runas marcan 15.000 años antes de Cristo. O sea, estamos hablando que la cultura vikinga, perdón, ha estado más tiempo en la faz de la tierra que los mayas, los incas, los olmecas, los sumerios, los egipcios, 15.000 años atrás. Ya representan en Laponia el idioma futak, que es el mismo idioma que se habla hoy en día. Pero claro, si hablamos de runas y todo eso, pues lógicamente hay una conexión con los celtas, con los druidas. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Que son lo mismo vikingos y celtas? Es que todos vienen del mismo sitio. Todos salen del mismo sitio, de Hiperbórea. Y lo vamos a ver hoy aquí. Es alucinante. Es decir, cuando todavía existía la Atlántida, los vikingos estaban ya en la Tierra. Pero los vikingos no procedían de la Atlántida. No, eran dos civilizaciones completamente diferentes. La Atlántida era la tecnológica y los vikingos estaban por todo el mundo, pero con una tecnología más simple. Porque descendían directamente de los hiperbóreos. Y atención, que nos metemos de lleno con la información. Los vikingos, esta gente, ellos labraban muy bien la madera, la piedra también, y tenían conocimiento del runasiri, que es el conocimiento de las runas y de cómo hablar con los dioses. Ellos creían que el poder de un símbolo no hacía falta leerlo, sino visualizarlo. La geometría sagrada de ese símbolo guardaba un poder y un conocimiento. Ellos creían en todo esto, este conocimiento antiguo. Y estuvieron por todo el mundo. Atención, las pruebas. En Perú, en San Salvador, en Brasil, hay unas cabezas de piedra en unas montañas, que las vais a ver en la foto, que son alucinantes porque el tallado de la piedra no concuerda con nada encontrado alrededor. Estamos hablando de dioses arios en Perú y en Brasil. Y no es en el único sitio. En Yataitambo y en Marcahuasi hay obras no explicadas en la piedra con manufactura no correspondiente a las obras encontradas de esa época. Ni siquiera los pueblos antiguos se atreven a decir quién las hizo. Y atención, que ahora sí que la vamos a liar. Aquí a lo mejor vamos a discrepar un poco, David. La palabra viracocha. La palabra viracocha, se ha hablado mucho sobre esta palabra y sobre esta traducción. ¿De acuerdo? Pero ¿qué te parece si yo te cuento que en Colla y en Aymara la palabra viracocha no existe? Existe la palabra virgot. Que la palabra virgot en noruego antiguo es hijos del hombre viril o hijos del hombre montaña. Recordemos que un vikingo mide 2,40, 2,50 y un colla y una aymara mide 1,40 m. Hay leyendas de hombres gigantes, arios, barbudos por todo el globo. ¿Y si cabe la posibilidad de que Viracocha fuera un hiperbóreo? Hay una antigua leyenda, creo que lógicamente más por tradición oral, que decía que Viracocha una vez le dijeron: oye, ¿por qué no te quitas la máscara? Mientras se encontraba con los pobladores, y él dijo: mira, si yo me quito la máscara, vosotros salís corriendo. Sí, sí, sí. Posiblemente tendría un aspecto que no era el que estaban acostumbrados a ver los pueblos de ahí. O posiblemente fuera cambiante, porque estamos hablando de razas muy atrás en el tiempo, no sabemos qué tipo de genética tenía. Los metamórficos. De eso se habla en muchos textos, ¿eh? Sí, no, es no. Es curioso, que, ¿eh? Pueden cambiar de forma. Es cambiar. Alucinante. Bueno, es alucinante, pero esto de aquí a 20 años se podrá explicar genéticamente. Igual que se puede explicar hoy en día cómo un pulpo cambia la pigmentación de la piel y se mimetiza con cualquier tipo de... Es eso, David. La metamorfosis de un hiperbóreo para guardar el aspecto humano o luego cambiar a algún tipo de ser o hombre serpiente, hablemos claro ya, pues se puede explicar perfectamente con la genética de un pulpo. Eso está hoy de
hoy en día, eso es factible. Claro, hablaríamos de unos genes que son capaces de mutar. Sí. Mutar la piel, mutar el color. Esto nos resulta de ciencia ficción. Pero, sí, sin embargo, claro, desconocemos tanto, conocemos solo una gota ante un océano. Pues, ¿sabes que se está estudiando? Vamos a hacer un pequeño paréntesis, un momento, sobre los hiperbóreos. ¿Sabes que se está estudiando un tipo de ADN desde la década de los 50? Es que esto es otro vídeo. Que se llama ADN reflectario, que tiene la capacidad de crecer dentro de otro cuerpo. ¡Ostras! ¡Atención, eh! Esto parece alien. Sí, sí, es que es completamente, es un ser que crece dentro de otro. Y esto se está estudiando. Sí, yo sí, no, hombre. No los patrones de ni los genes, pero están. Claro, claro. No, lógicamente, pero, ya a nivel molecular, a nivel de bacterias y de virus, pues está claro que dentro de nuestro cuerpo hay varias criaturas, organismos, ¿no? Y se ha podido demostrar, sobre todo lo que es el, ¿cómo se llama? Esa especie de gusano que se mete... La tenia. ¿Cómo? Bueno, hay muchos tipos de gusanos que viven dentro del cuerpo. Uno de ellos se llama tenia. Es blanco y de un metro. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Entonces, claro, si ya existe eso a nivel de estos organismos, microorganismos, pues imagínate un bicharraco de otro lado, de otra dimensión o de otro planeta, ¿no? No es tan inverosímil. Los pulpos cambian de aspecto e incluso de textura. Pueden coger la textura visual de una roca, igual, no solo el color, sino la textura rugosa. Eso se hace, los cromosomas cambian y se adaptan. Y si quieres, seguimos con lo de Hiperbórea, porque si no es que... ¿Dónde está Hiperbórea, Diego? En los confines de Groenlandia. Ahí están las puertas de Hiperbórea. Y hay referencias. Hay muchísimas referencias. Groenlandia es tierra verde, Greenland. Y ahora mismo está todo llena de hielo y cascotes, pero es que hubo muchos barcos balleneros, que creo que fue en el año 700, fueron cuando se dieron cuenta de que había grandes bloques de hielo que venían de algún sitio y no sabían de dónde. Y luego, pues, Terranova, todos estos barcos con estas rutas, pues, pasaron cerca de todos estos... Recorrieron todo el globo y se dieron cuenta de que había allí eso. Pero esto es más actual. Yo siempre digo lo mismo, entre las leyendas y la genética está la verdad. Pues cuando nosotros nos dimos cuenta de que pasado Groenlandia, las leyendas antiguas hablan de un mundo dentro de este. Y hablan de un mundo de praderas verdes que coincide con la leyenda de los pueblos inuits. Recordemos que son la raza polar. Los pueblos inuit dicen que ellos vienen de praderas verdes, donde siempre luce el sol. Y esto tiene muchos datos que se pueden explicar. Atención, porque ahora este es el documento antiguo que he encontrado. Bueno, hay muchos, pero este lo he querido recoger. Este habla directamente de los vikingos y de los hiperbóreos. Directamente. Friedrich Nietzsche. ¿Te suena? Este hombre es increíble. Hombre, ¿cómo no? Atención, 25 de agosto del año 1900, siglo XIX. Cito textual, poema El Anticristo. Una sombra se extiende por el mundo. Ante esta visión, los hiperbóreos volvieron al interior de la Tierra, más allá del polo, más allá de los hielos y más allá de la muerte. Este texto es muy antiguo. Pero es que Nietzsche creía que él era un descendiente de los hiperbóreos. Sí, sí, sí. Es alucinante. Y atención, esto está reforzado por Píndaro, un escritor griego también, que también nos habla de esto. Yo he recogido todos los textos antiguos que he podido que hacían mención a Hiperbórea y a los vikingos, a su origen. Atención a lo que dice Píndaro. Este hombre en sus versos es tremendo. Nosotros, los hiperbóreos, necesitamos recuperar nuestro espíritu de lucha y victoria y declarar la guerra a la decadencia de los hijos de los hombres. Ellos están en la sombra y no tienen dónde reposar. Hemos de separarnos de esta humanidad que tiende hacia el abismo. La degeneración del ser humano es el acto más cruel. Tenemos que vivir como auténticos vikingos, tenemos que vivir como auténticos hiperbóreos. Año 518. Atención, ¿cómo esta gente cómo habrá podido coger esta información y plasmarla en estos textos antiguos? Este es Píndaro. Hemos recitado una de sus obras.
pero no es lo único. Y viajes constantes de los nazis al Polo Norte, al Polo Sur. Venga. Bueno, claro, ahí, ¿qué hacía esta gente? Porque los germanos, ellos creían fielmente que descendían directamente de los hiperbóreos. El pueblo germano es un conglomerado, son los vikingos, también son germanos. O sea, todos los países del norte, digamos. Sí. Todos ellos han salido de un mismo sitio, que era Hiperbórea. Bien, bien, bien. Continúa. La raza aria, sí. Los nazis estaban obsesionados con la fisionomía, incluso estética, de un ario. Rubios, ojos azules, 2 metros, proporcionado. Igual que un vikingo, igual que un noruego, un sueco, un finlandés. Toda esta gente encajaría perfectamente al tipo de fisionomía que tenían los hiperbóreos. Pero fíjate qué curioso, que siempre se dice que los celtas, sí, no es cierto, sí, que tuviesen los ojos azules, sino verdes. Atención. Pero yo te pregunto, atención, ¿los vikingos eran de ojos azules? Ojos azules y grises, no verdes. Ajá, ahí está el matiz. Solo hay un 2% de la población hoy en día que tiene los ojos verdes. Hoy en día. El color marrón se está comiendo al color verde. Sí, esto es... Sí, sí. Es el azul, el azul, el azul, sí, se le llama el gen recesivo, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, es que aquí entramos, es que, David, me encantan tus vídeos porque nos metemos de un vídeo en otro vídeo en un momento. Ahí, la cuarta especie. Perdona que estoy hablando de cabeza. Año 2006, revista Science en Estados Unidos. Dan la declaración de que convivió con nosotros una cuarta especie desconocida y que nosotros tenemos su carga genética, que es muy antigua, pues es igual que el color azul. Y el pelo rubio, este platino y todo, son Hay datos sobre el grupo sanguíneo, el RH, si es RH negativo, positivo. Yo tengo entendido por diversos estudios que, ¿sí?, he visto, que la raza nórdica tiene mucho que ver con el grupo A. No sé por qué, pero hay un alto índice de grupo A. A ver, yo... Y en cambio, el grupo O positivo, por, sí, ejemplo, el O positivo, que, sí, por cierto es el mío, está muy vinculado con los pueblos, los mayas, los indios de Centroamérica. Todo esto es muy curioso, ¿no? Esta especie de diversidad, biodiversidad, en este caso, de razas que también van representadas por los grupos sanguíneos. Es muy interesante, sí, sí, el tema, ¿eh? El único que no encaja mucho es el RH negativo. Cuéntanos, cuéntanos. A ver, este grupo de sangre tan peculiar tiene una característica que es único, que es que sus órganos no se pueden clonar. Porque la proteína, sus células no generan una proteína que es necesaria para que se clone el órgano bien. Vale, pues todos los grupos sanguíneos se pueden clonar menos el RH negativo. ¡Ostras! Esto es lo que da. Esto yo no lo sabía, es muy interesante. Sí, sí, sí. O sea, sí, hombre, que esto lo que demuestra es como decir, vamos a romper el molde. Claro, porque esto lo que demuestra es que el RH negativo no es un grupo de sangre original, un tipo de sangre originario de la Tierra. Uh-huh. Esto lo que demuestra es que fue un tipo de suero muy avanzado para mezclar nuestra sangre con la suya. Sí, 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 sí. No, no, está claro que es una intrusión que no encaja, incluso hay unos problemas tremendos con las madres, ¿no? Creo, sí, que las madres que tienen un grupo negativo, con el hijo que se desarrolla dentro, que tiene RH positivo, puede producir unas incompatibilidades y unos problemas que puede matar al niño, ¿eh? Sí, sí, sí. Se tienen que pinchar un pinchazo para que la madre no rechace al niño y el niño no rechace a la madre. Es una simbiosis. Sí, sí. Pues hay datos sobre estos vikingos, sobre grupos sanguíneos o... Es muy difícil saber eso. No, lo único que se sabe es que sus descendientes directos son los más cercanos actualmente son los lapones a los vikingos. Los lapones. Sí, en escritura, en runas Siri, son los únicos que a día de hoy siguen escribiendo y haciendo rituales con runas. Y es justamente ahí donde se han encontrado estas runas, en madera de haya o de acacia, no lo sé, pero con 15.000 años. O sea, que estuvieron mucho más tiempo sobre la Tierra. ¿Y por qué se obvia este? Pues porque saben que vinieron de Hiperbórea, porque la ciencia es incapaz de reconocer todas las pruebas que hay aplastantes sobre
un millón y medio de libras que se gastaron los alemanes en ir allí, 2.000 soldados, la operación High Jump, la guerra de los pingüinos, la operación Deep Freezer, que esta operación fue decisiva, fue la que vino después de High Jump, que fueron a destruir la base alemana subterránea que se llamaba 211. Esa base dentro guardaba la campana de Acklock. El Die Glock. Sí, sí, fueron allí expresamente a reventar esa base. Y tiraron dos bombas que explosionaron en superficie. Y ahí tenemos el agujero de ozono que se hizo, fue por esas dos bombas en la década de los 50 y los 40. No fue por la... Siempre nos han dicho que el agujero de la capa de ozono de allí, porque era porque las corrientes se llevaban la contaminación hacia los polos, ¿de acuerdo? Y ahí se originó un agujero. No, perdona, hay documentos específicamente que citan que explosionaron dos bombas en superficie para reventar esa base. Dos bombas que salieron para arriba. Y eso fue lo que ocasionó el agujero de la capa de ozono allí. La operación Deep Freeze. Deep Freezer, perdón. Y esto fue eso para acabar con los nazis. Los nazis iban buscando Hiperbórea. Y encontraron una ciudad congelada. Pero una cosa, ¿podemos establecer nexos entre los dioses nórdicos, Odín, Thor, ¿sí? Loki, ¿sí? con Enki, Enlil y toda esta camarilla? ¿Se puede establecer una tabla de equivalencias, Diego? Yo creo que sí. Bueno, y atención a este dato que es alucinante, perdón, que ya estoy hablando de cabeza, ya solté los papeles hace rato. ¿Sabías que Odín fue lanceado como Jesucristo en un costado? Odín, él se colgó de un árbol para saber qué era la muerte y tener empatía con los humanos. Odín viajaba en trineo, en un trineo que volaba. Qué curioso, como Osiris. Osiris también viajaba en un trineo y cada año iba a los países de los hielos, que así se les llamaba, a comer las manzanas sagradas para recuperarse, para no perder longevidad. Igual que Odín. Odín, y lo tengo aquí apuntado, tenía una hija, que no era las que todos... Disculpadme un momento, que ahora sí que cojo los papeles otra vez. Odín tenía una hija, vale. Pero tengo aquí, una pregunta, mientras tanto, sí. Una pregunta interesante que está en el aire. ¿Tú sí. crees que los hiperbóreos fueron creados por Odín? Yo creo que son una raza. Una raza creada por estos dioses. Sí, pero muy cercanos a ellos, ¿eh? Muy, muy cercanos genéticamente. Sí, porque si quieres, también tengo un dato aquí muy importante, es que has dado en el clavo. Dicen, los vikingos fueron los únicos los que, cuando cayó el diluvio, los que retrocedieron hasta Hiperbórea, no los que se quedaron por aquí, los que volvieron a la Tierra Hueca o a Hiperbórea, pasado las Bóreas, dicen que mantuvieron ese gen divino. Pero los que se quedaron aquí, del mestizaje de los hombres, se perdió. Se fue diluyendo. Sí. Esto es así. Esto... Y hay resquicios. Ah, mira, lo he encontrado. Vale. Durante muchas generaciones, la naturaleza del dios creador era suficiente para los atlantes y los hiperbóreos. Cumplían las leyes bien dispuestos hacia lo divino. Estos son textos antiguos, ¿eh? Poseían pensamientos verdaderos, grandes en todos los sentidos, como los maestros hiperbóreos. Cuando se perdió su carácter divino, por mezclarse muchas veces con los mortales, predominó el carácter humano, la injusta soberbia y el poder. Esto también se cita en el año 500. Madre mía, esto que acabas de leer tiene una gran significancia, ¿eh? Sí, esto es del año 522 y también es de... Vamos a ver, me estás diciendo de alguna manera que estos seres suprahumanos, estos sí. dioses, que lógicamente tanto tú como yo creemos que eran extraterrestres, sí, pero sí. bueno, los vamos a llamar dioses porque así eran conocidos por estas culturas. De alguna forma me estás diciendo que estas entidades admitían que mezclarse, ¿sí? hibridarse con otras razas no favorecía para nada la evolución de la persona. Sí. Con eso, bueno, esto es un tema muy polémico, Diego, porque lógicamente, tal como están las cosas hoy en día, pues se considera que no, que
pues mezclarse pues amarillos, blancos, negros, rojos, todos mezclados, pues que no pasa nada, que cogemos más cualidades. Pero según este dato que nos dices, entonces no sería así. Sería como meter pues diferentes pinturas, todas blancas, negras, azules, todo, y luego queda un marrón ahí que no. Básicamente sería eso. Es que has dado en el clavo, David. Los hiperbóreos, ellos no querían, ellos saben que el hundimiento de la Atlántida, el hundimiento de los continentes fue por mezclarse con los humanos. Por eso los textos antiguos dicen volvimos a Hiperbórea por no perder nuestro toque divino, porque se estaba perdiendo degeneración del mestizaje. Esto es, y de ahí podemos sacar la obsesión de los nazis con la raza aria. Es que es un dato muy importante. Todo, en los textos antiguos y en la genética está nuestro pasado. No en la historia que nos cuentan, porque ya hay bastantes datos en todos los ámbitos de antropología, arqueología, para darle una patada a la historia. Pero en la sangre y en la piedra y en los textos antiguos, ahí no hay fallo. Y las pruebas están. ¿Tú qué opinas de estas empresas, corporaciones privadas que ahora mismo hacen, por ejemplo, que bueno, te envían un pack a casa y puedes tomarte muestras en la mejilla a través de la saliva de tu propio ADN? Envías la muestra y al cabo de 4 semanas te envían la respuesta y te dicen tanto por ciento de Etiopía, tanto por ciento de Francia, tanto por ciento de Alemania. Y luego incluso te dicen los nombres y apellidos de personas que son parientes tuyos. Pariente. Para ir a conocerlos. ¿Qué opinas de esto, Diego? Bueno, ¿esto crees que detrás hay un plan para decir todos somos hermanos, vamos a mezclarnos? ¿O crees que, no sé, qué opinas? Yo opino que, bueno, mi criterio es que hay un estudio en el barrio de Queens, que es lo mismo que tú has dicho, de una universidad, creo que fue de una de las grandes, de Oxford o algo así, que en una calle entera hicieron una prueba genética a toda la calle. Pues resulta que muchos de ellos, sin conocerse, y estaban emparentados genéticamente. Yo creo que las razas en algún momento se forzó a la hibridación. No sé por qué ni qué función quiso, pero antes cada raza tenía sus peculiaridades. Y cada raza, esto es como un chamán llega a los dioses pues con tambores y con esto, ¿no? Vale, un africano lleva bailando, ¿de acuerdo? Un celta y un druida con las runas. Cada pueblo tiene sus maneras para comunicarse con los dioses, porque cada pueblo es diferente. ¿Y qué pasa? Que si lo mezclas todo se pierde. Es que entre los idiomas y la mezcla de culturas se han perdido muchísimos datos. Claro, de alguna forma se pierde la identidad, la esencia genética, las características que deberían de florecer por su proceso natural, y todo eso se diluye, ¿no? Sí, se diluye porque lo que están fomentando es la guerra entre los pueblos. Porque ellos saben que si se mezclan, luego habrá guerra. Ellos lo que querían era borrar la historia. ¿Y qué mejor? Bueno, inventaron los idiomas también. O sea, los idiomas están hechos para separar, para que no fluya el conocimiento. Entonces, ¿tú qué características destacarías de estas razas vikingas y celtas? ¿Cuál sería la esencia más pura de estas razas? ¿Qué crees que es lo que aportaban como positivo? Lo negativo ya lo conocemos, sabemos que eran unos bestias brutales, bueno, con las hachas, famosas hachas de esas que... Yo, por ejemplo, me parece que no podría ni levantarla. Bueno, eran 28 kilos, entre 28 y 30 kilos de hacha. Y encima rápidos, ¿no? Claro, porque es que lo que tiene es que eran muy proporcionados, perdón. Y eran... O sea, ya lo hemos dicho antes, ellos ansiaban morir en combate. Sí, sí, eso te lo conté un día que yo sé que los celtas tomaban plantas solanáceas, sí. Pues que tenían efectos alucinógenos y muchas veces cuando tenían que entrar en el campo de batalla se tomaban estas plantas, alucinaban y con la espada en mano se desnudaban y salían al campo de batalla a morir. Bueno, esto los celtas, no sé si los vikingos hacían lo mismo. Los celtas, los pictos, los germanos, todos estos pueblos de ahí arriba tienen
aunque estén en diferentes sitios, ellos, el runa Siri, las runas sagradas están reflejadas en todos los pueblos de Escandinavia, en todos. Y los que menos se han mezclado creo que son Finlandia, por el clima y por... Allí son todos iguales, o sea, son blancos con el... Son tan blancos que el pelo se les pone gris. O sea, claro, es que estamos hablando de una fisionomía de un nórdico, en toda regla. Sí. Y de la fisionomía de un hiperbóreo y de un vikingo de 2,40 metros. Claro. Entonces, a ver, nos hemos perdido un poco dentro de la diseminación genética, pero el tema de Odín me interesa y de Thor, ¿sí? Porque estos seres, ¿qué representan? ¿Que llegó un momento que se fueron, desaparecieron? Bueno, ellos volvieron al Valhalla, pero atención, aquí hay un dato también muy importante. Odín también se le conocía, es que esto es para flipar. Sí, sí. En otras partes del mundo se le conocía como Wotan. Ah, Wotan. Sí, también. Uh-huh. O sea, puede que este Odín estuviera también en otros países como, no sé, Sumatra, por ejemplo, o la India, o... No. Acuérdate del vídeo anterior, la fonética, la palabra antes no existía, la escritura. La fonética es anterior a la palabra escrita. Sí, sí, no, como esto... Sí. La focalización... Uh-huh. La palabra Wotan no tiene nada que ver con este hemisferio del globo. Es un nombre de allí. Es que tú acabas de decir algo que tiene mucho sentido, porque los Vedas, se dice que el origen de los Vedas de la India no eran morenitos de piel, sino nórdicos. Sí, sí, sí. O sea que enlazamos ya otra vez con el tema y que probablemente tanta fama que tiene de ser antigua la cultura védica, pues lo puede ser incluso más estos nórdicos. Acuérdate que el rey Kajapa, sí, el rey gigante, y su esposa Didit, esto está escrito en piedra, salieron de la Atlántida y su hijo en la India se llamaba Brahmashuti, que es el padre de la humanidad. ¿Cómo es posible que un atlante le den un nombre hindú y Veda? Sí, porque sí, se estuvo allí. Sí. Porque estuvo allí. La palabra es muy importante. La palabra, la fonética, todas las lenguas muertas. Ahí está. Ahí está el pastel, como digo yo. ¿Y cuál es el gran secreto que esconde los hiperbóreos? Los hiperbóreos, la longevidad, David. Ah, la longevidad. Ahí está el tema clave. El tema clave. Recordemos, todos los dioses nórdicos, todos tenían que ir una vez al año a comer de las manzanas de Idún para prolongar su vida hasta poder llegar al Ragnarok, hasta el fin de los días. Un día nuestro... No, perdón. Un año nuestro era un día suyo. Así se cuenta. Y esto, estas manzanas, acuérdate del vídeo del rey Arturo, que también iban al pueblo este del lago, al castillo, donde la bruma, para comer manzanas, también, de un manzano. Siempre aparece la manzana. Sí, pero como producto de larga vida, el árbol de la vida. El árbol de la vida, o sea, un manzano... Pero quizás no eran manzanas, quizás es una alegoría. Sí, claro. Porque en la Biblia más de lo mismo, en el Génesis. Claro, porque nos tenemos que poner en la tesitura de que la gente intentaba explicar lo que veía, pues, con los objetos más cotidianos. Quizás la manzana sea algún tipo de aditivo genético, algún componente, algún transmisor, quizás, que prolonga la longevidad. El maná, David. El maná. ¿Verdad? Seguro que se te ha pasado por la cabeza igual que a mí, porque estás intentado... Sí, es verdad. Suena a eso. ¿Tú crees que estas manzanas, este lugar, existe aún? Sí. Pero estaría ubicado en otro plano, ¿no? Tendrías que pasar, como bien dice Píndaro, más allá de las Bóreas, más allá de la muerte. Es entrar en otro mundo. Allí la muerte no te afecta. Los hiperbóreos no mueren. Madre, los que murieron fueron los que se quedaron aquí, claro, mezclándose con los humanos. Los descendientes de ellos que... Los descendientes se volvieron mortales al mezclarse. Pero cuando retrocedieron a Hiperbórea, ellos se llevaron el conocimiento y la longevidad de la Atlántida. Lo quisieron salvaguardar. Por eso se retiraron. Uh-huh. Más allá de Groenlandia. ¿Y cuál sería el mensaje final que quisieras dar a la audiencia sobre estos descendientes de hiperbóreos? Bueno, pues
Amigos, antes había muchas razas en la Tierra. Nosotros éramos un pueblo en crecimiento, o una raza, la llamada raza futura, y faltan muchas piezas de la historia, pero yo creo fielmente en que los pueblos antiguos, cada uno a su manera, tienen razón. Todos sale reflejado el diluvio, todos sale reflejado una época muy oscura, y todos salen reflejado como los dioses andaban con las personas, con nosotros. Que vivían con ellos, vamos. Esto es verdad, esto tenemos que creerlo fielmente, el pensamiento crea. O sea, tenemos que tener fe. En algún momento la humanidad hizo algo mal y los dioses nos cerraron las puertas. Uh-huh. Pero ellos existen y en algún sitio están. Pero bueno, pero estarás de acuerdo conmigo que algunos de ellos convirtieron la humanidad en una granja para aprovecharse sí. de nosotros, ¿no? Sí. Lógicamente, claro. No todo es blanco y todo es negro, y hay claro. también entidades entre medio que yo no dudo que tuvieron buenas intenciones hacia el hombre, ¿no? Sí. Pero, lógicamente, parece que siempre ha prevalecido un poco más el lado malo, ¿no? El lado oscuro. Sí. Pero sí que es interesante localizar cuáles eran las entidades positivas, ¿no? Porque yo pienso, y lo he dicho muchas veces, no me cansaré de decirlo, ¿no? Que sí. las entidades que de alguna forma participaron, fueron partícipes de la creación misma de todas estas razas humanas, van a tomar cartas en el asunto en cuanto la humanidad llegue a un colapso total. No sé qué opinas, Diego, pero yo pienso que de alguna manera algo va a pasar y van a intervenir de alguna forma. No sé cómo, pero si ha pasado tanto, fíjate que ha habido tantas civilizaciones que han terminado extinguiéndose. ¿Por qué no podría volver a suceder, verdad? Y de alguna forma recoger las semillas de esta civilización y preservarlas quizás en otro mundo o en otro plano. Pero la humanidad ahora mismo yo creo que estamos al borde de un Ragnarok. Bueno, según los textos hindús y los Vedas, ahora mismo estamos en el Kali Yuga. ¿Verdad, David? Y tú sabes qué significa eso. Y también sí. estamos entrando en la era de Acuario, cuando toda la verdad y todo lo oscuro saldrá a la luz. Sí, bueno, la era de Acuario, como astrólogo, te puedo decir que efectivamente significa salir de la era oscura de la religión para dejar la fe al lado y basarnos en el conocimiento. Sí, sí. Sí, por eso dice la era de Acuario, toda verdad oculta será revelada. Eso es lo que dicen los textos antiguos. Exacto. Y sobre todo, saber aplicar el conocimiento ya más allá de las suposiciones, ¿no? Es un momento en el que el ser humano puede ser capaz de mezclar el misticismo, pero con la ciencia también. Sí. La era de la tecnología, pero aplicada para el crecimiento espiritual, no lo que están haciendo ahora en la Tierra, que esto es dividirnos a todos a través de grandes artificios y que no encontremos nuestra esencia. ¿Sabes lo que han hecho, David? Han creado dioses falsos ahora mismo. Uh-huh. La sociedad está llena de dioses falsos y la gente ha perdido esa conexión con los dioses verdaderos y con la tierra verdadera. Ahora mismo, música, videoclips de todo tipo de bueno sí, es un bombardeo sistemático. Internet, subliminal. el dinero, todo esto son Internet es un arma muy buena para comunicar, pero también es un arma de doble filo. Sí, porque no puede. Lo que realmente enriquece al ser humano es poder vernos, tocarnos, sentirnos físicamente, no a distancia. Y las redes sociales ahora mismo todo es este dice, el otro dice, el otro ataca, el otro critica, no sé qué, bla, 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 bla. Todo el mundo habla, pero muchas veces la mejor forma de comunicarse es cara a cara, mirándose a los ojos. Esto se está perdiendo. Sí, claro. Hemos perdido muchas cosas y hemos subido al nivel importancia de lo divino a otras cosas que en la sociedad son banales. Yo creo que hay mucha gente perdida. A nosotros nos llamarán locos, pero hay mucha gente más perdida que nosotros. Claro. Diego, muchas gracias por esta intervención. Llevamos ya un rato. Sí. Creo que has aportado nuevamente muchos datos sobre estas razas y bueno, realmente es alucinante cómo se ha intentado remezclar, nunca mejor dicho, para que se pierdan estas esencias. Muchas gracias, amigo. Espero verte pronto. Muchísimas gracias a todos y nada, muchísimas gracias siempre, David, por invitarme aquí y espero que os haya gustado.
el vídeo y el contexto, que es que de lo que se trata de informar. Ya lo sabes, eres un sensei. Gracias, maestro. Gracias. Maestro tú también, maestro tú. No, pero yo soy un pequeño padawan. Todos somos maestros y alumnos, creo yo. Sí, sí, es verdad, sí. Bueno, amigos, a vosotros simplemente emplazaros para siguientes trabajos. Espero que os haya gustado esta intervención de Diego y nos vemos. Un abrazo para todos. Chao.